Ahora os voy a decir cómo se cambia el mundo. La segunda parte es como el postre, es la parte más dulce. La ciencia de la física cuántica ha hecho un descubrimiento impresionante. Nosotros cabalistas lo sabíamos desde hace 3000 y pico años. Pero ahora está demostrado con matemáticas. Se llama el entrelazamiento cuántico. Y os voy a explicar lo que es el entrelazamiento cuántico. Imaginaros esta botella, que se pueda, es una sola entidad. Imaginaros que la podemos escindir en dos botellas. Pero fue una botella. Igual que los gemelos, un óvulo se divide en dos. Pero era un óvulo, ¿vale? Entonces, una sola botella se divide en dos. Igual que un óvulo se divide en dos. Eso lo podéis entender. Cuando se separan las dos, lo que le ocurre a uno, le ocurre inmediatamente al otro, aunque estén separados a distancias de una galaxia. Y no pasa nada entre ellos. O sea, no hay un camino que una de aquí a aquí. Y eso es algo que los físicos no entienden. Tendría que haber una conexión de esta botella a esta botella para que cuando esta se pone al revés, automáticamente esta también. Y si esta se destapona en el mismo instante, aunque estén a cientos de miles de kilómetros o millones de kilómetros en la una de la otra. Eso se llama el entrelazamiento cuántico, en francés se llama la intricación. Y eso va a afectar al mundo de la manera que os lo voy a explicar ahora. Si acabamos de meditar con el alma del Mashiach y con el alma de del profeta Elías, quiere decir que nuestra alma, que era una, se ha fundido con dos almas. Entonces ahora nuestra alma, que es el alma de cada uno, forma una sola entidad con el Mashiach. En el momento que se separa el Mashiach de vosotros, lo que le ocurre al Mashiach os pasa a vosotros. Eso es el entrelazamiento cuántico. ¿Cómo la conciencia del Mashiach está unida al Creador? Lo que le pasa al Creador os pasa a vosotros. Pero tenéis que saber que el Mashiach es la reencarnación de Moisés, de Moshe Rabenu. Y Moshe Rabenu es la reencarnación de Adán, el primer hombre. Luego, lo que haga el Mashiach le pasa a Moshe Rabenu y le pasa a Adán. ¿Qué le pasó a Adán? Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que quiso tener un cuerpo antes de estar preparado. El conocimiento del bien y del mal es el cuerpo. No estaba preparado para enfundarse en una máquina tan sofisticada. Pero ahora con la meditación cabalística ya estamos preparados para vivir en un cuerpo, porque gracias a la meditación cabalística podemos controlar los eventos de nuestra vida. Luego, si el Mashiach, que sois todos vosotros ahora, después de la meditación, corrige el haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal, Adán está corrigiendo lo que hizo en su pasado. Luego, el futuro afecta al pasado. Eso es el entrelazamiento cósmico. Como nos hemos fundido con un alma, el alma no tiene presente ni futuro, ni pasado, es todo presente. La noción del tiempo es solo humana. Pero cuando cerramos los ojos y meditamos, ya no hay pasado, presente y futuro. Tampoco hace falta espacio para meditar. La meditación ocurre en una nube que no es algo espacial. El entrelazamiento cuántico hace que cuando nos hemos fundido con un alma, lo que le ocurre a uno, le ocurre a otro.
y como ahora nosotros estamos meditando para corregir el mundo, Adán está también corrigiendo el no haber obedecido al Creador en el momento que le dijo el Creador: no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Luego estamos corrigiendo el pecado original. Lo que estamos haciendo ahora es corregir el pecado original. Y si hemos corregido el pecado original, todo lo que ha pasado en este tiempo, desde la creación del mundo hasta hoy, deja de ocurrir. Cambiamos el pasado. Eso es tan fuerte como concepto que los físicos cuánticos no duermen por la noche. Lo han demostrado, lo han visto, lo han observado y no lo pueden entender. Pero está demostrado. El Mashiach viene del pueblo de Israel. Luego, todo lo que le pase al Mashiach le va a ocurrir al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel es llamado luz de los otros pueblos. La prueba es que estamos difundiendo los secretos de la Biblia, de la Torá. Luego, todo lo que le pase al pueblo de Israel cuando se eleve de nivel, os pasa a todos los pueblos del mundo. Luego hay una intricación, o sea, hay un entrelazamiento cósmico entre el Mashiach, que está ligado con la conciencia divina, el pueblo de Israel, que está ligado al Mashiach, y el pueblo de Israel, que está ligado a los otros pueblos, porque el pueblo de Israel es llamado Or Lagoyim, luz de los otros pueblos. Luego, como este entrelazamiento es automático, todo lo que ocurre ahora en la conciencia divina os ocurre a todos vosotros. Lo que quiero decir, que lo que acabamos de hacer, de entrelazar el Yahu Naví con Mashiach, es decir, el Yud Kevavke con Yinon, lo que hemos hecho, y vuestra alma está entrelazada. Hay conexión. Luego, todo lo que hagáis vosotros va a repercutir en el mundo entero. Como las letras hebreas están conectadas con los planetas, y esto lo expliqué en la conferencia anterior, el que no la haya escuchado, pues le recomiendo que la vea en YouTube. Pues todo lo que el Mashiach haga controlando las energías que salen de los astros y que nos viene hacia nosotros, y el Mashiach ahora lo que va a hacer es hacer venir de los astros bendición en vez de maldición, porque hemos expulsado las fuerzas del mal, porque no soportan la difusión de este conocimiento, y ellos ahora mismo están diciendo al Creador: nos han vencido. Todos vosotros y yo, juntos con vosotros, hemos vencido las fuerzas del mal porque estamos difundiendo los grandes secretos del cielo. Entonces ahora las fuerzas del mal dicen: hemos cumplido con nuestra misión, nos han vencido. Entonces, todo lo que está haciendo el Mashiach para intentar corregir las energías de los cuerpos celestes y que venga bendición desde el cosmos a este mundo, eso repercute directamente sobre vosotros. Y de vosotros, sobre todos los otros pueblos. Lo que os intento deciros es que el hecho de haber venido aquí hoy no os hace acreedores solo de conocimiento, sino de una responsabilidad mundial. Luego, imagino que todos vosotros sabréis lo que son los 72 nombres de Dios. Muchos habéis estudiado la Kabbalah. Los 72 nombres de Dios están en mi libro, están en YouTube también explicados uno a uno. Lo que quiere decir que ahora, cuando los iluminéis, no los vais a iluminar solo con la fuerza de vuestra alma y no lo vais a meditar solo con la fuerza de vuestro espíritu, sino que lo estáis iluminando con la fuerza del Mashiach y con la fuerza del Creador. Quiere decir que vuestra manera de iluminar las letras es infinitamente más poderosa ahora que antes. Esto es uno de los secretos de la intricación. Hay otro, la intricación o entrelazamiento cósmico. Hay otro concepto en física cuántica que ha sido demostrado, y ese todavía es todavía más espectacular. Se llama la superposición. La superposición es
un concepto físico según el cual dos situaciones se producen superpuestas a la vez. Y os voy a decir eso qué significa. ¿Es posible que un cuadrado y un triángulo estén en el mismo sitio? En principio parece que no. En física cuántica demuestra que sí. Quiere decir que en el universo, escuchad bien esto porque depende vuestra felicidad de ello, en el universo, ahora mismo, para cada uno de vosotros hay dos situaciones. Una donde lo tenéis todo, armonía total y plenitud total, y otra donde no tenéis nada. Estas dos situaciones están superpuestas, existen a la vez, para cada uno de vosotros. Para cada uno de vosotros hay una situación donde tenéis muchísima abundancia económica, muchísima salud, muchísima felicidad familiar y social, y otra situación donde no tenéis ni dinero, ni salud, ni abundancia, ni reconocimiento social, no tenéis nada. Las dos cosas ocurren a la vez en el universo. Existen. Solo hace falta ir a la pesca de la buena. Porque ahí está. Hasta ahora hemos ido a la pesca de la mala. Pero las dos situaciones están. Cuando nosotros vamos a la pesca de la buena, como está la buena allí, la traemos. Pero todos tenemos para nuestras vidas las dos situaciones latentes, están esperando. Eso se llama la superposición. Ahora la pregunta es, ¿cuál es mi caña de pescar, mi hilo de la pesca, mi anzuelo y mi cebo para atraer la situación buena a mi vida, puesto que está ahí? La mala también está ahí. Ya hemos visto que la mala viene con los miedos. Pero ¿cómo hacemos para atraer la buena en sustitución de la mala? La meditación con los nombres de Dios que os voy a dar hoy y ahora es la caña de pescar para atraerlos. Entonces, vamos a ver la transparencia número 14. Estas son las iniciales y finales de un versículo de la Biblia que dice que un fuego eterno lucirá en el altar y nunca se apagará. El fuego eterno es la llama de nuestra alma aquí. En hebreo es Esh tamid tukad al hamizbeach lo tirbe, y las finales están abajo. Con que las escaneéis, os va a sacar directamente de la esclavitud mental y os va a quitar los miedos de vuestra vida. Porque mientras tengáis miedo, no va a funcionar esta caña de pescar. Así que, pies paralelos, manos sobre las rodillas, palmas boca arriba, y a meditar esta transparencia. Respiramos tres veces profundamente. Nos vemos dentro de una estrella de David de color oro y enfrente de nosotros hay otra estrella de David de color oro. Y ahora abrimos los ojos, miramos estas letras como una sola foto y cerramos los ojos para que estas letras impregnen nuestra alma. Y vemos que la luz de estas letras se acercan a nuestra estrella de David y nos impregna todo el cuerpo, sacándonos de la esclavitud mental. Estas letras tienen un poder que desbloquea cualquier situación, tanto económica como de salud, como de emociones. Es totalmente desbloqueante. Tenéis que sentir cómo esta luz va entrando dentro de cada poro de vuestro cuerpo y va penetrando los órganos de nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Es el fin de la esclavitud mental. Podéis abrir los ojos, mirarlo, cerrar los ojos y grabarlo en vuestro subconsciente.
Bien, guardáis la meditación, ahora pasamos a la transparencia número 17. Estas letras que están en alfabeto hebreo y en el alfabeto de Metatrón os va a liberar de cualquier persecución judicial, legal o tipo de problema que tenga que ver con la legalidad. Las fuerzas del mal atacan mucho por ese camino también. Cerramos los ojos y ahora en la pantalla que actúa de Estrella David enfrente de nosotros vemos estas letras, Tav, Ain, Alef, Vav, y debajo su correspondencia en letras del alfabeto de Metatrón, que es el jefe de los ángeles que controla este mundo. Igualmente, la luz de esas letras se proyectan desde la Estrella de David que actúa de pantalla y esa luz viene hacia nosotros entrando por todos los poros de nuestro cuerpo. Pasamos a la transparencia número 18. Las tres primeras letras eliminan los demonios de nuestra vida, aquellos que nos han hecho zancadillas. Las tres segundas letras, Het, Bet, Vav, es para corregir todo el semen perdido y errores sexuales que hemos cometido en nuestra vida. Esto lo corrige de golpe. Y las tres últimas letras es para corregir todo lo malo que ha salido de nuestra boca contra el prójimo. La suma de estos tres nombres, cada uno de tres letras, forman la numerología de la palabra Shalom, que es paz. Y para tener paz interior hay que haber corregido estas tres cosas: quitar los demonios, quitar los errores sexuales, quitar la mala boca. Estas tres correcciones nos da paz interior. Así que hemos quitado los paradigmas que nos hacen esclavos del miedo y aquí estamos quitando los paradigmas que nos hacen esclavos de todo lo que hemos hecho mal en el pasado. Estamos haciendo un reset, una limpieza de nuestra vida con estos tres nombres. Los vamos a meditar ahora mismo, los vemos de golpe, toda la pantalla la vemos de golpe, de modo que ahora en la Estrella de David que actúa de pantalla vemos estos tres nombres, Bet Yutet, Het Bet Vav y Yud Hav Shin, que nos genera Shalom, es decir, paz. Y vamos a pensar que estamos entrelazados con el alma del Mashiach y con la conciencia divina. Y de paso, con la conciencia de todos los pueblos del mundo. De modo que estamos limpiando toda la humanidad de estos tres problemas. Vamos a pasar a la transparencia número 19, por favor. Estas letras que veis dentro de la Estrella de David tienen un valor numérico igual a 39, igual que la palabra Geulá, que quiere decir redención. Redención es el perdón para cada uno. La conciencia divina quiere que hoy todos los seres humanos sean perdonados. Y estas letras son ocho letras. Yudvav Dalet He Alef Vav Alef Vav, que están dentro de la Estrella de David, generan la Geulá, es decir, el perdón para cada uno de nosotros. Hemos quitado los miedos, hemos quitado los pecados y ahora queremos el perdón. Así que de nuevo meditamos esta Estrella de David y fotografiamos de golpe todas estas letras iluminadas que van a impregnar nuestra Estrella de David y todos los poros de nuestro cuerpo. Thank you.
Pasamos a la transparencia número 20. Pues ya que nos hemos limpiado, no hay que volver a caer. Para no caer, hay que quitar todos los caparazones de suciedad que podrían adherir a nosotros. Se llama la clipa del cuerpo. Los caparazones de malas inclinaciones que tenemos, es decir, las malas cualidades de carácter. Esto nos va a corregir las malas cualidades de carácter y nos va a liberar para que nuestra mente sea libre de recibir las bendiciones del cielo. Otra vez meditamos. Vemos estas tres letras, Mem, Tzad y Resh, dentro de la estrella de David, y vemos cómo irradian una luz sobre nosotros que derrite todas las malas cualidades de carácter que tenemos desde pequeñitos hasta hoy. Y así nos corregimos. Bien, abrimos los ojos y vamos a pasar a otro concepto muy importante. Una de las grandes virtudes del Mashiach es que trae a este mundo la paz del Shabbat, del sábado, a cada día de la semana. Sabéis que hay una ley en la Biblia que dice que respetarás el sábado, es decir, no trabajamos, no encendemos luz, nos dedicamos a la espiritualidad, es decir, es como un coche que para el motor para llenar la gasolina. El sábado es el día que paramos la actividad material para llenar el alma de su energía que le va a dar poder para toda la semana y controlar todos los días de la semana. Pero cada día de la semana no tiene el mismo poder que el sábado. Luego, hay una técnica cabalística para traer el sábado al domingo, el sábado al lunes, el sábado al martes, el sábado al miércoles, el sábado al jueves, el sábado al viernes. De tal manera que todos los días sea sábado. Es decir, tenemos la gasolinera todos los días abierta. Podemos llenar el alma todos los días, no solo un día a la semana. Entonces, os voy a decir cómo se hace. Pasamos a la diapositiva número 6. ¿Veis que está el árbol de la vida? Arriba está la Sefirá Binah y pone Shabbat. Habéis visto que hay 6 letras debajo. Cada letra corresponde a un nombre de Dios muy potente, que vamos a ver en la diapositiva número 7. Es la línea del medio, la donde ponía Shabbat en la diapositiva número 7, la línea del medio está en amarillo. Tenemos Shin, Kuf, Vav, Tzadi, Yud, Tav, que son iniciales de nombres de Dios muy poderosos. Shateoreraya, Karosheya, Deaele, Ileya, Seireya, Yaeraya, Temateliya. Bien, esta es la energía del sábado. Es la gasolinera que nos llena el alma el sábado. Ahora volvemos a la diapositiva número 6. Ya la tenéis, pues veréis que la de abajo del todo pone lunes. La del medio Tiferet pone domingo. A la derecha tenéis viernes, encima jueves, a la izquierda tenéis miércoles y martes. Debajo de cada día de la semana tenéis los nombres de Dios que corresponden a cada día de la semana. Si entrelazamos el día de la semana con el sábado, traemos cada día la energía del sábado. Volvemos a la diapositiva número 7. La última línea en la diapositiva número 7, si es que la tenéis.
veréis que hemos entrelazado las letras amarillas que tienen que ver con el sábado con las letras blancas que tienen que ver con el domingo. De esta manera, el domingo se vuelve sábado. Y debajo están los nombres detallados. Todo esto saldrá en pantalla en YouTube y lo tendréis perfectamente proyectado. Si lo queréis fotografiar, podéis. Pasamos a la diapositiva número 8. La última línea de la diapositiva número 8, las letras en amarillo siempre son las de Shabbat y las del blanco y las blancas son las de lunes ya. Así que ahora hemos hecho no solo que el domingo sea Shabbat, sino que el lunes sea Shabbat. Pasamos a la diapositiva número 9. Y en la última línea vemos cómo hacemos para que el martes sea Shabbat. Quiere decir que el grifo de energía divina no lo abrimos solo un día, lo abrimos todos los días de la semana. Pasamos a la diapositiva número 10. La 10 es la energía del miércoles, que la convertimos en energía de Shabbat, es la última línea. Y en pequeñito en blanco están los verdaderos nombres de Dios. Es alta tecnología de Kabbalah esto, pero basta que lo visualicéis, no hace falta pronunciarlo, para que ocurra. Luego cada página la tenéis que visualizar el día que le corresponde. Pasamos a la página número 11. Y aquí traemos el Shabbat al jueves. En la última línea veis cómo se trenzan las dos líneas anteriores. Finalmente, en la diapositiva número 12, transformamos el viernes en Shabbat también. Así que podéis cargar vuestra alma todos los días de la semana con la energía del sábado. Tenéis petróleo infinito. Y está escrito en los libros de Kabbalah, en el Zohar HaKadosh, que el Shabbat no permite que los demonios habiten en la tierra. Pero si traemos todos los días de la semana el Shabbat, no les dejamos volver nunca. Así que... pasamos a la diapositiva número 13, que es el resumen de todas las que acabamos de ver anteriormente. Lo tenéis ahora en una sola hoja. Para terminar esta batería de diapositivas, vamos a pasar a la diapositiva número 16. Esta sí que la vamos a meditar, porque quiero que la Shin de cuatro palos, que es una vida de jardín del Edén en este mundo, gracias a esta letra que faltaba, quiero que entre en vuestro cerebro, corazón e hígado. La vamos a meditar. Y vais a hablar con ella, porque esta letra tiene una inteligencia divina, es un recipiente de inteligencia divina, y quiero que cada uno de vosotros tenga una conversación con la inteligencia de esta letra. Y luego os voy a preguntar qué os ha contado. Venga, ponemos los pies en paralelo, las manos sobre las rodillas, boca arriba. Nos vemos dentro de una estrella de David, y enfrente de nosotros tenemos esta estrella de David, con la Shin de cuatro palos.
que simboliza el mundo nuestro ya reparado, arreglado, libre de miedos, libre de dolor de todo tipo. Y os dejo hablar con la Shin. Hay una inteligencia muy grande hospedada dentro de esta letra, y de manera telepática podéis preguntar y recibir respuesta. Ojos ya. Y el que quiera el micro que lo pida. Se lo doy. Nuevamente emocionado por tenerlo acá, en México. Baruch Hashem, que ha llegado usted con bien. No sé parte de esta sabiduría. Hace un momento que veía la letra, preguntaba si iba a haber parnasá, salud y para mi familia, para el mundo, y veía una letra grande que sea sí. Y después le hice usted que le preguntara, y le pregunté cuál era el camino hacia la imet, hacia la verdad, hacia la sabiduría que está en el Shemayim. Y nuevamente una imagen de una persona con un turbante y una barba, y salía un camino de donde estaba yo parado. Yo vi un camino que subía al cielo, y al final del camino una Shin con bastante fuego amarillo, una luz inmensa, fuerte, pero me enseñaba un camino hacia el cielo. Muy bien, ¿alguien más quiere decir algo? Tenéis un micro cercano. Daremos oportunidad, hay tiempo. Buenas tardes. Cuando usted nos pidió que preguntáramos algo, yo desde que conocí sus enseñanzas, como menciona el profeta Amos, ya no tuve sed ni hambre de pan, sino más bien ahora en un momento ir a las escuelas que se encuentran en Israel a aprender. Y una voz como si fuera muy pequeñita dentro de mi propio ser me decía que mi vida se transformaría de una forma que yo no podría comprender en este momento, y que todo dependía de mí para poder llegar a lo que tanto deseaba. Muy bien, pues tienes el alma bien cargada para hacerlo. ¿Alguien más? Allí, por favor. Pasad el micrófono. Y mi pregunta fue esta, por las almas gemelas, porque me parece que todo esto en realidad, en fondo, es una historia de amor. Entonces yo quería saber si todos vamos a encontrar nuestras almas gemelas, ¿no? Toda la humanidad son tus almas gemelas. Eso, o sea, sin pensar, me respondió que poco a poco, de cualquier manera, que poco a poco se iba, porque yo tenía la duda antes, antes de venir, si eventualmente se cambiarían más almas, o cómo sería posible para que pudiéramos estar con nuestra alma gemela, ¿no? Pero no, es poco a poquito y es para toda la humanidad. Este mundo es un holograma. ¿Sabéis lo que es un holograma? Es un mecanismo de luz según el cual la parte refleja la totalidad. Y aquí somos una pequeña muestra de la humanidad, pero está reflejando la totalidad de la humanidad. La fracción en
creación refleja en todo. Porque este mundo es un holograma también. ¿Otra preguntita? ¿Cómo no? En las letras últimamente, cuando las he estado meditando, tienen un comportamiento especial. Se mueven un poco como a veces como serpiente, pero he visto que se ha convertido más bien en una especie de dragón lleno de luz blanco, hermoso, lleno de ternura y de amor, que todas las bendiciones que mandan los Yehuds, porque son muy largos, sí, tiene un comportamiento increíble. Y me preguntaba qué podría significar, ¿no? Bueno, en la simbología cabalística el dragón se llama Telí. Telí es un sistema astral que está por encima de nuestro sistema astral, y nuestro sistema astral cuelga de ese sistema astral, igual que una marioneta cuelga de los hilos de la mano del titiritero. Sí, es decir, sí, que si has llegado al dragón, has llegado por encima de nuestro sistema astral. Muy bueno. Es un gran poder. Muchísimas gracias. Seguid pasando el micro, yo estoy abierto a todo el mundo. Y luego un poquito por adelante. ¿Puedo hacer una pregunta? No sea muy difícil, por favor. Si dices que puedes traer la energía del Shabbat a todos los días, pero el Shabbat implica muchas restricciones, como no prender luz, como no trabajar y demás, ¿no estás haciendo un cortocircuito al traer esa energía en días donde no estás teniendo esas restricciones? No. En el momento en que llega la época mesiánica, cambian las leyes. Cambian las leyes, y te voy a explicar cómo. En el templo del rey Salomón había dos partes. Una, detrás de la cortina donde estaba el Kodesh HaKodashim, es decir, el Santo de los Santos, donde entraba solo el sumo sacerdote, solo un día al año, para traer energía. Y lo que ocurría detrás de esa cortina, había fuego el día de Shabbat. Y fuera de esa cortina, en el resto del templo, sí que había unas leyes físicas. Pero a partir del momento que conectamos con la conciencia divina, somos todos Kohanim, Kohen Gadol, es decir, sumos sacerdotes del otro lado de la cortina, y rompemos las leyes de la física, es decir, entramos en un mecanismo de milagro continuo. Luego no cortocircuitamos nada, hemos cambiado de dimensión, hemos pasado de la dimensión del dolor a la dimensión del amor. ¿Más? Mi pecho explotó, pero mi pregunta a la letra fue el origen. Y entonces yo escuché el sonido del caracol y vi Teotihuacán. Y he venido preguntando mucho por Enoch, porque tengo la voz de Tenochtitlan, donde está el nombre en medio. Y he preguntado mucho por Mesías, porque México suena a Mesías. Claro que sí, México. Doy gracias, no hay palabras. Claro que sí. Un gran descubrimiento. Pasarle el micro aquí. ¿Cómo volveremos aquí? Una pregunta. Usted nos dijo ahorita que podíamos preguntar de cualquier cosa. En los 72 nombres, ¿por qué no aparece la letra Gimel? ¿Viene a contaminarnos? Necesito el micro. Claro. Buena pregunta, ¿eh? La letra Gimel es la inicial de la palabra Gaava, que es orgullo. Tú no puedes traer energía del cielo si eres orgulloso. El orgulloso dice: yo soy el que consigue las cosas. Y el humilde dice: es Dios el que me lo ha dado. Te voy a contar algo importante. En el templo del rey Salomón había una ley. Decía que dentro del Santo de los Santos, Santo Santorum, el Kodesh HaKodashim, había una norma que decía que bajaba un fuego del cielo e iluminaba el candelabro. Por otro lado, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía una norma de encender el candelabro. Pero vamos a ver. O baja un fuego del cielo y enciende el candelabro, o tengo orden de encender el candelabro. Nos ponemos de acuerdo. Parece una contradicción. Dice: no.
Dios enciende el candelabro y tú disfrazas el milagro divino. Eso es no tener orgullo. Si tú te crees que haces las cosas en este mundo, eres un orgulloso y nunca Dios se acercará a ti. Se llama Gaava, la letra Gimel de Gaava, orgullo. Pero si quitas la letra Gimel, entonces los 72 nombres forman la palabra Gesed, que es bondad divina. ¿Te he contestado? Sí. ¿Más? Yo me... Micros. Pues antes que nada, bienvenido a México, que es su casa, maestro. Nada más tengo una pregunta. En sus dos primeros libros menciona que el primer requisito técnico para hacer algunas meditaciones es la circuncisión. ¿Cómo podemos alcanzar la circuncisión? Muchas gracias. Os acabo de hacer la circuncisión del corazón. Antes de hacer la circuncisión del órgano sexual, hay que hacer la circuncisión del corazón, es decir, ablandar el corazón. El conocimiento de los secretos del cielo ablanda el corazón. Y me consta que todos vosotros aquí ya tenéis un corazón tierno. Bienvenido a la circuncisión. ¿Más? Que gracias por haber venido antes que nada. Maestro, yo le tenía una pregunta sobre la vida. La mujer que está en la menstruación, usted ha comentado en sus videos que no debe de meditar porque puede bajar maldición. ¿Esto incluye hacer los yehudim? Y si es que no puede uno hacer nada, ¿cómo se conecta uno con Hashem? Esto es una pregunta de una sabia. Bravo. La sangre está ligada con una sefira llamada Geburá y con un planeta llamado Marte que genera mucho rigor, mucha severidad en una vida. No recomiendo la meditación durante la menstruación, pero sí puedes leer, estudiar y visualizar sin meditar, con los ojos abiertos. No lo hagas con los ojos cerrados, nada más. Venga, podéis pasar el micro por aquí. Luego pasamos otra vez por allí. Hola, maestro. O por arriba, como queráis. Yo tengo una duda. A partir de este mes, yo estoy destinando mi diezmo, pero ¿hacia dónde lo voy a canalizar? Yo te voy a contestar lo que dicen los secretos del cielo, no lo que yo quiero contestar. El Zohar HaKadosh dice lo siguiente: aquel que mantiene un estudioso del Zohar, la bendición es inmediata, no tiene que esperar un resultado del cielo. Es decir, si hoy das el diezmo a un estudiante de Zohar, mañana ya tienes el resultado. Es inmediato. Y todas las grandes fortunas de este mundo, os puedo decir, que tienen un gran secreto. Han destinado el diezmo a los sabios de la Kabbalah. Os lo puedo decir, pero no lo dicen, no lo reconocen y no lo quieren reconocer. Da igual. Pero muchos hacen mucha generosidad a la sabiduría. La mejor inversión es invertir en la sabiduría, primero la tuya y luego la de tu familia o la de los estudiantes de Zohar. Eso es mi recomendación. A ver. Por ahí atrás. Bueno, a ver aquí uno y luego atrás. De acuerdo, de acuerdo. Maestro, bienvenido. Póngase bien, no veo. Tengo mucha dificultad en mirar, tengo el foco en los ojos. Ya. Maestro, bienvenido y muchas gracias que está aquí. Yo le quería preguntar, en uno de sus videos, cuando hace mención de que cuando uno ora, hay que elevar las manos, hay que elevar las manos, y después dijo que después decía, posteriormente, qué se hacía con las manos. Por ejemplo, hace rato que nos dio la bendición, ¿qué hacemos con nuestras manos cuando hemos recibido la bendición? Y la segunda es, en la meditación yo vi la Shin como corona en el mundo.
y vi a San Adolfón, a Metatrón y a todos los sadiquín alrededor del mundo, y llovía y brillaba el sol al mismo tiempo. Gracias. Bueno, pues creo que misión cumplida, ¿no? Estás viendo cómo está lloviendo bendición a este mundo. Las manos tienen un secreto. 14 falanges aquí, 14 falanges aquí, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 14, 28, como los 28 días de la luna. La luna es el satélite más cercano de la Tierra y canaliza la bendición cósmica. Pero los 14 primeros días de la luna son positivos y los 14 últimos días de la luna son menos favorables. Por eso la mano derecha tiene que estar por encima de la mano izquierda, siempre. Y una vez que has recibido la bendición, cierras la mano para bien agarrar esa bendición y que no se te escape. Maestro, buenas tardes. Aquí a su izquierda, por favor. No veo. Maestro. Ya. Aquí a su izquierda, en la escalera. Ya. Gracias por estar aquí, gracias a Cadesborough. Y le quiero dar dos solicitudes, es una bendición de salud y una bendición de amor, es decir, encontrar la pareja. Ya nos dio una de dinero y creo que en ese sentido, mientras le está todo, dando gustito las bendiciones. Así es, creo que en ese sentido, mientras todos estemos más completos, podremos bajar más a Masía, ¿no? En ese sentido. Creo, está bien. Y escuché. Cerrad los ojos, os voy a dar. YouTube. Cerrad los ojos. Y si me jaluín que fraim de gimnasia y brejado una ispereja y era de una ipanave, leja de juneca y sado una ipanave, leja de semeja shalom. Por el mérito del nombre que no pronuncio y que pienso, y por el mérito del nombre que no pronuncio y que pienso, que Dios os colme con vuestra alma hermana y os colme de salud y os sentáis siempre con tanta plenitud que me digáis lo que me dicen mis alumnos. No puedo tanto con tanta bendición. Es demasiado. Amén y razón. Maestro. A ver, acá. Ahí arriba. Sí. Bueno, otra vez, es un gusto, es la primera vez que lo oigo acá, y es un súper gusto el tema y oírlo a usted. Pero son dos preguntas un poquito técnicas. La primera tiene que ver con Moshe y el Mashiach, el hecho de que cuando se le revela a Dios al pueblo de Israel en el Sinai, el pueblo no quiere verlo, así dice, o así he oído que dice, y se revela al pueblo, que fue lo del becerro de oro. Esa es la primera pregunta, que si eso se va a pasar acá, y si eso es lo que estamos viendo ahorita en el mundo. Y la segunda pregunta es, ¿qué tiene que ver la cruz cósmica, que en estos momentos, desde 2007 al 2020, está sobre la Tierra? Gracias. Vamos a explicar lo que es el becerro de oro, porque si estamos hablando de algo hay que saber de qué estamos hablando. En hebreo el becerro se dice Eger, son tres letras, Ain, Gimel, Lamed. La primera letra, Ain, representa la palabra Ainara, mal de ojo. La segunda, Gimel, representa Gilui Arayot, es decir, errores sexuales. Y la tercera, la Sonara, hablar mala boca. Hoy os he hecho una transparencia donde corregíamos estas tres cosas. Luego ya no te tienes por qué preocupar, no va a haber más becerro de oro. En cuanto a la cruz cósmica, nosotros nos hemos puesto por encima de los astros. No hay cruz ni ningún dibujo cósmico que nos pueda afectar nunca jamás. ¿Dónde estáis? Aquí arriba. Aquí arriba. Arriba, vale. Shalom. Bienvenido, Jajam, aquí a México. Más que todo, una inquietud que me gustaría externarle. ¿No ha pensado usted en formalizar una comunidad aquí en México? Para...
Shabbat. Bueno, yo no soy ninguna institución, no soy ninguna secta, no soy ninguna escuela. Tengo una pequeña escuela de 15 alumnos o 20 alumnos en Madrid. El protagonista no es la institución, el protagonista es el conocimiento. Y no hay que confundir la envoltura con su esencia. Es verdad que aquí hay ya pequeños grupos que se reúnen y a través de Miss YouTube, las clases de Miss YouTube, pues están difundiendo a otros amigos. Y eso es una, es casi un marketing viral, es decir, va creciendo y multiplicándose de manera exponencial. Pero si monto una institución, pues el protagonista voy a ser yo, y no tengo ninguna gana de ser protagonista de nada. Acá muy cerca, maestro, de donde estaba el compañero que acaba de hacer la pregunta, solo quiero compartir con ustedes y con ustedes en lo particular, quiero desde luego desearle que les sea compensado el hecho de tener la deferencia que ha tenido con nuestro país. Y pues aquí usted sabe que hay ya cientos de almas que están rodeando la suya para que esto tenga el impacto que usted se ha determinado que tenga en todo el universo. Muchas gracias. En las primeras meditaciones con sus YouTube, de repente en una de ellas fui subido hasta Tzilup, imagínense nada más. Y me encontré frente a Kadosh Baruj Hu, yo estaba completamente lleno de miedo, estaba temblando. Y me quedo viendo y le dije, ¿por qué estoy aquí? Y le dije, yo no tengo realmente ningún mérito para estar aquí delante de ti. Y él me dijo, efectivamente tienes mucha razón, no tienes ningún mérito. Pero yo aporté. Y aquí eres mi invitado y puedes pasar. Había una gran luz a su derecha y me dijo, todo lo que hay aquí, puedes tomarlo. Y durante ese tiempo hasta la fecha he tenido mucho temor de tomar algo. Ahora ya sé por qué. Y ya fueron erradicados esos espíritus que me condenaban. Finalmente, hoy con la meditación de Shin, fui llevado por Shin directamente hasta la presencia de Akadosh Baruj en el mundo de Atzilut. Y Akadosh Baruj quedó tan complacido y tan satisfecho, porque dijo, la primera vez yo te traje y ahora tú viniste por el mérito de Shin. Y estoy haciendo ya una revolución en todo el universo que ustedes en esta generación van a poder ver. Le dije, ¿cómo lo vas a hacer? Volteó Shin con las flamas hacia abajo y las dejó caer sobre el mundo. Gracias, maestro. Bueno, me acabáis de confirmar de que estáis impregnados de la conciencia del Mashiach. Todo lo que estoy escuchando me pone los pelos de punta con vosotros, de verdad. Y esta envoltura que tengo de vuestra alma sobre mí, yo también siento la misma conexión con vosotros y siento un profundo amor hacia vosotros. Y está escrito que los alumnos se transforman en hijos y Dios sabe que yo quiero a mis hijos. Por favor, un poquito por esta zona, después. Ajá, maestro. Después de usted por esta zona, hay que ser justo. Maestro, shalom. Yo quería rápidamente ahí arriba también solicitar una, también igual una bendición. Para mí, para una compañera de trabajo que durante 5 años fue mi enemiga, me hizo la vida imposible. Sin embargo, ambas tenemos un problema en, no sé si ella, me parece que es ella,
En mi caso, mi esposo tiene un problema de infertilidad. Aunque somos uno, él y yo somos ambos los que tenemos ese problema. A partir de hace aproximadamente el año y medio que empecé a tener un aborto, luego otro, empecé a entender lo que había en su alma, en su corazón, la amargura, la decepción, la tristeza, y yo tengo desde entonces orando porque ella y yo podamos ser madres y podamos entender el amor, que aunque no merezcamos la bendición de HaKadosh Baruj Hu, Él nos ama y nos da las cosas, y yo quiero pedirle una bendición, si se puede, para ella y para mí, para que podamos ser madres y que ella pueda aparte conocer el amor de HaKadosh Baruj Hu, sí, a través de su rajamín. Esta meditación que hemos hecho para salir de la esclavitud mental es la bendición que necesitas para resolver tu problema. Y a ver si encuentro, para que vuelvan a poner la diapositiva, porque eso es válido para todos vosotros que tengáis un problema, tenéis que salir de esta esclavitud. También para ella es válido, aunque ella no conozca nada. No, estamos todos ligados a todo, todos estamos unidos con todo. A partir del momento que tú lo meditas, ya irradia en todo y tus enemigos desaparecen, porque lo que quiero es que ella tenga esa bendición, que los ella enemigos conozca son ese amor del sacador. Espérate, los enemigos son un reflejo de algo que hay dentro de ti. Si tú quitas el miedo y quitas la esclavitud del mental, no existe más enemigo. Amén. Es solo un reflejo, quítalo de dentro y ya no lo tendrás fuera. Amén. Pasando atrás del todo, ahí arriba del todo, que no han tenido privilegio, los de arriba del todo, por favor. Del todo. De todos modos, luego en la comida, el que quiera tener una consulta privada, yo estoy abierto a escuchar. Hola, le doy primero gracias a Dios por estar en este tiempo y en este momento. Gracias, profesor. Hola, maestro. Porque es la primera vez que estoy aquí. Y mi petición es la prueba del algodón. ¿La prueba del algodón? ¿Quién me ha preguntado la prueba del algodón? Si escribes a nuestro email de Kavanah Mashiach, te vamos a mandar la prueba del algodón de cientos de testimonios de gente que se ha curado de un cáncer, o gente que se iba a suicidar y que ya no se suicida, gente que no tenía amor porque se iba a divorciar y ya encontró armonía en su hogar y ya no se divorcia. Te puedo enviar cientos de manifestaciones. Pero yo creo que eso sería arrogancia por nuestra parte, por eso no lo he hablado así. Pero si quieres la prueba del algodón, míralo en tu propia vida. Haz una petición de acuerdo con las meditaciones que hemos hecho y verás el resultado. No falla, no falla. A ver, pasad el micro por este lado otra vez. Acá este maestro. Dígame. Bienvenida a México, le agradecemos mucho la oportunidad que nos da de estar aquí con usted y que nos haya permitido estar hoy aquí con usted. Mi pregunta está enfocada a la conferencia que usted dio el año pasado. Hablaba usted acerca del Megilá de Esther. ¿Nos podría explicar un poco más acerca de eso y cómo se puede entender y si hay alguna activación o qué es lo que... ¿Cuál es el camino que uno puede recurrir para el Megilá de Esther? Por favor, maestro. ¿Has hablado de la Megilá de Esther? ¿Entiendo bien? Sí. ¿El texto que leemos en el ayuno de Esther? ¿De eso estás hablando? Sí, usted decía que mediante el Megilá de Esther también se derriban todos los enemigos en un año. Correcto. Te recomiendo que veas el YouTube sobre Purim. Ahí está... proyectado todos los nombres de Dios de la Megilá de Esther, extraídas de la Megilá de Esther en el YouTube de Purim.
pones Kabbalah Mashiach en YouTube y te escuchas todo el curso sobre Purim, ahí tienes los nombres, que son más de 20, los visualizas y verás cómo tus enemigos desaparecen. Bien, más. Por aquí, por este lado. Gracias, maestro. Primero que nada, lo amamos. Yo también os amo. Ay, perdón, pero estoy muy emocionada. Bueno, primero, perdón si me equivoco, pero al parecer, dentro de las letras que constituyen los 10 mandamientos o las 10 palabras, ¿por qué no está la letra Tet, si es que no me equivoco? Porque la letra Tet tiene la forma de una serpiente que se muerde la cola. Porque la letra Tet tiene la forma de una serpiente que se muerde la cola. Y nosotros la serpiente ya la hemos transformado de Nahash a Yeshem, es decir, de serpiente a Ay Gracia. La hemos cambiado. Más preguntas. No, aquí había una, por favor, hay que ser justo. Por favor. Hay que ser justo. Luego te la devuelvo. Bueno, luego lo devuelvo, no pasa nada. No queremos ofender a nadie. Se lo he prometido, así que hay que cumplir. Primero que nada, mil gracias, maestro, y que el Eterno nos bendiga a todo el grupo que conformó y que pudo hacerlos llegar acá. Que el Eterno de verdad los bendiga. La otra es la siguiente. Tengo duda, ¿los salmos se pueden orar en la noche y a qué hora? No. ¿De la hora? No. Los salmos no se oran desde se cantan. Desde las 5 de la tarde, de acuerdo con cómo está el sol ahora, hasta las 2 de la madrugada. Ni hablar. ¿Cómo se llama? La Ketoret. La Ketoret tampoco, igual que los salmos, no. Desde el anochecer, las 5 de la tarde, cuando ya... O sea, la última hora que puedo orar, yo me quedaría a las 4 de la tarde hasta las 2, 3 de la madrugada. A las 3 de la madrugada es súper benéfico. ¿En la noche no? No, porque vas a alimentar unas fuerzas que no te convienen. Ay, qué bueno. Más. Ahora otra vez para arriba. Gracias. Me habían dado el micro arriba. Muy buenas tardes, maestro. Mi nombre es Josef Pineda y vengo de Honduras. Ha sido un viaje muy difícil para mí, porque es primera vez que viajé en viernes para no transgredir Shabbat, y estuve lejos de mi familia en un hotel, encerrado solamente, que más que con el Eterno y con los Malajim. Tuve experiencias especiales y he estado esperando este momento. Hay muchas personas en Honduras que le mandan un abrazo y lo ven, sabemos muchos. Yo soy líder de una comunidad allá y sabemos muchos que estamos siguiendo esta sabiduría. Y yo realmente me había preguntado, mi hija me llamó después de Shabbat, después de Abdallah, llorando, diciéndome que no había, que me había extrañado. Y en la comunidad, mis hijos también lloraron en Shabbat. Y bueno, soy muy sensible, pero yo le dije a ellos que el Shema dice de Abta et Adonai Elohecha, Bechol Livavecha, Bechol Nafshecha. Yo le dije, tú tienes que aprender a amar al Eterno más que todas las cosas. Y yo estoy aquí en este país, que es extraño, que me he sentido primera vez viviendo la parashá de Shemot, verso a verso. Tengo muchas preguntas, pero lo voy a hacer en privado. Pero más que todo, mi intervención en este momento es para... Sé que muchas personas en Honduras van a estar viendo este YouTube. Y quisiera la bendición para el país en el cual el Eterno me ha enviado y he nacido ahí. Porque yo decía, hay un propósito al que yo venga a este país. Creo que no hay ningún hondureño acá. Ah, sí, ahí va. Entonces... yo quisiera una bendición para todas esas personas que están allá. La bendición la llevas tú dentro, y cuando vuelvas a tu país irradiará hacia todos ellos. La que hice a nivel colectivo aquí ya la tienes dentro, y todo el esfuerzo que has hecho para escuchar las clases sobre los secretos del cielo te hace merecedor de un gran mérito
y ese mérito lo vas a compartir con la gente de tu colectivo. Y yo te agradezco el esfuerzo que has hecho. Quiero que sepas que también soy padre de familia y abuelo, y que mis hijos han pasado un Shabbat sin mí, pero aquí he encontrado otra familia y otros hijos, y espero que tú aquí encuentres también otros hijos. Maestro, buenas tardes. Una pregunta. Hablaba usted hace tiempo en sus videos sobre estas cuatro lunas de sangre que se han presentado, estos eclipses que hay. En México fue un año muy difícil el anterior. ¿Qué esperamos nosotros con estas nuevas lunas de sangre que se van a presentar? Y la segunda pregunta es, esta letra Shin, ¿cómo va a cambiar nuestro tikkun? Gracias. Nosotros no dependemos de los astros. La letra Shin es el recipiente de un pensamiento divino y es la que trae la plenitud a este mundo. Luego va a cambiar completamente el destino de este mundo. Hoy en Francia hay 700.000 personas haciendo una manifestación por la paz y vienen de todos los países. Coincide con nuestra conferencia, qué casualidad, ¿verdad? A ver, por aquí, una, levántate. Dale a mi micro, aunque sea. Tendríamos que tener media docena de micros, creo. Hola, muy buenas tardes. Yo pienso que todas estas mentes pensamos en usted, y pues nos los trajeron con mucho amor y es de dar gracias. Yo quería comentarles el mensaje que yo recibí en mi meditación. Que dejemos de tener miedo, que dejemos de sufrir, porque la felicidad y lo que Dios nos quiere dar es tan grande que solamente produce felicidad. Y que nos abramos a eso, que dejemos de temer, que dejemos de tener miedo. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, maestro, primero que nada. Y lo mío son varias cosas. Una, quiero compartir algo que vi en la meditación. Se parece un poco a lo que acaba de comentar la señora que acaba de hablar. Y es que debemos de tener confianza en que todo esto va a cambiar, de que empieza a llegar la misericordia a nuestras vidas. Y estoy emocionada, perdón. Y otra visualización que no fue hoy, la tuve hace días con la Shin. Recibí a la Shin entre los dedos de mi mano y yo me visualizaba sobre un caballo, dominando totalmente al animal, cabalgando mi vida, controlando 100% todas las condiciones de mi vida. Y no la volví a ver ahora, pero sí me llegó esta sensación de confianza y de ver de que todo iba a fluir en armonía y iban a bajar todas las bendiciones en nuestra vida. La otra es una pregunta que le quiero hacer, maestro. Nosotros no somos judíos, aunque mis orígenes sí son judíos, de tres generaciones para atrás. Cuando llegó estos YouTube a mí, que fue hace poco, hace algunos meses, me surgió una avidez de conocer, de profundizar en todos estos secretos, perdón, que no lo he dejado, he estado haciendo de 2 a 3 shiurs todos los días, meditaciones todo el tiempo, por conocer más, he visto, no sé, cerca de 80 videos o un poco más, en 3 meses más o menos, porque mi necesidad era muy grande, y lo sigue siendo, me surgen muchas preguntas,
muchas sin responder. Una de ellas es al respecto del Shabbat. He escuchado todo lo que usted ha dicho en sus videos, pero no entiendo, me gustaría tener una secuencia, una guía de lo que tiene que hacer uno en el Shabbat. He escuchado partes, los beneficios, lo que se espera, todo esto, pero me encantaría que usted subiera un video en el que explicara desde A a la Z todo lo que hay que hacer en el Shabbat. Esa es una petición. La otra es que las tablas que puso allí, pues supongo que las va a tener en YouTube. Entonces, bueno, muchas gracias y las... Tengo que contestar. En el blog de nuestra página Kabbalah Mashiach está todo el tema de Shabbat, lo hemos añadido precisamente a petición de mucha gente, lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y hay YouTube sobre Shabbat, hay que buscarlo bien, está. ¿Cómo dijo Perrón esto? En el blog, o sea, dentro de la página kabbalahmashiach.com está el blog, está el Facebook, está el Twitter, podéis ir bruculeando ahí, está todo sobre Shabbat. En el Talmud, en un libro que se llama Tosefta, en Sanedrín 13, dice: los justos de todas las naciones, no está hablando solo de Israel, está hablando de todas las naciones, tienen una parte en el mundo venidero. En el Midrash, que son comentarios de la Torá, en Taná de Bei Eliyahu, Rabá 9, dice: todo ser humano, gentil o judío, hombre o mujer, esclavo o sirviente, puede acoger la presencia divina según sus actos. El rey Salomón, que es una gran referencia, dijo en Reyes 8, del versículo 41 a 43, te imploraré también para el extranjero, que no es parte del pueblo judío, el cual vendría de lejos para honrar tu nombre y vendrá a rezar en esta casa, tú le escucharás desde el cielo tu augusta residencia. Es decir, que para vosotros también el Creador tiene oídos, no solo para el pueblo de Israel. Ahora solo el Creador quiere un solo pueblo, el pueblo del Creador. Y en el Talmud, tratado Bava Kamá 38a, está escrito: el gentil que estudia la Torá, cosa que está ocurriendo ahora, es el igual al sumo sacerdote del templo del rey Salomón, Cohen Gadol. Estáis estudiando la Torah conmigo, sois como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Eso está en el Talmud. Sí. Bueno, mi pregunta es acerca de, digo, ya con tantas preguntas tan importantes que hicieron, ya la mía siento que es muy intrascendente, pero a mí me llama la atención, digo, no de la primera vez, he escuchado mucho que cada parte del cuerpo, principalmente en los órganos, son importantes para nuestra conexión con nuestra alma, con Dios, y en específico usted menciona mucho el hígado. Entonces yo quería preguntar si el hígado, qué función tan importante para nuestra conexión espiritual tiene, y de qué manera afecta, porque también había escuchado que científicamente para los médicos la vesícula es un órgano que no necesitamos, pero espiritualmente es algo importante. Entonces, las personas, por ejemplo, que se vuelven alcohólicas o a las que les han quitado la vesícula, tienen una dificultad para conectar espiritualmente. Y si entonces el alcohol es como que algo creado por los seres negativos como para atosigar y desviar del camino espiritual a las personas. Esa sería mi pregunta. ¿Se volvéis el hijo? Vaya pregunta. El hígado en hebreo se dice kavet, haf, bet, talet. Su numerología es 26, igual que el nombre de Dios, yud ke vav ke. Y ese nombre de Dios de yud ke vav ke no es el nombre de Dios, es el nombre de Dios que le dio a Kadosh Baruj Hu, el creador, a Moshe Rabbeinu, para hacer milagros. ¿Qué tiene que ver el hígado para hacer milagros? Pues Kavet, que es la numerología del nombre de Dios que hace milagros, Yudke Bavke, tiene que ver con la gravedad. Es decir,
También es un nombre que simboliza pesado, kabed es pesado en hebreo. Es decir, es algo que plasma en la realidad física. Cuando nosotros meditamos y pasamos la luz de las letras por el hígado, no se queda en el limbo la energía, sino que se hace física. El hígado, cuando la pasamos por el hígado, y por eso lo tenemos que tener sano, tanto el hígado como la vesícula, y todos los órganos que apoyan el hígado, como pueda ser el bazo también, que es un aliado del hígado, esto es lo que va a permitir la materialización de los deseos. Por eso los alcohólicos no llegan a sus proyectos, porque su hígado no funciona. Normalmente los alcohólicos se quedan sin trabajo, se quedan sin materia, se quedan sin dinero, se quedan sin nada, porque el órgano que materializa el milagro no funciona. Eso es kabed, el hígado. Bueno, la vesícula también es un filtro, también hay que cuidarla. Nosotros, cada órgano está conectado con una estrella o con un planeta, y nosotros queremos controlar el cosmos. Tenemos que tener nuestro cuerpo, que es un teclado de corrección y de manipulación del cosmos. Tenemos que tener nuestros órganos en perfecto estado. No podemos comer ni beber cosas que nos hacen daño. Por eso tenemos unas leyes que nos ha dado el Creador, lo que sí está permitido y lo que no está permitido comer, porque no sabemos cómo nos puede afectar los órganos. Y cuando nuestro cuerpo no funciona bien, la máquina de materializar nuestros deseos está estropeada. Y cuando los órganos funcionan bien, la máquina de materializar los deseos se transforma en una máquina de hacer milagros. Hacemos milagros con nuestro cuerpo. Por eso hemos querido tener un cuerpo cuando estábamos en el jardín del Edén, pero no sabíamos usarlo y todavía no lo sabemos usar. La mente genera una idea y el cuerpo la plasma. La mente tiene que estar limpia y conocer los secretos de la meditación, y el cuerpo tiene que estar sano para que la meditación se plasme en la realidad física. Bien. Muy buenas tardes. Más fuerte. Maestro, sí. Le agradezco mucho el que esté aquí con nosotros. Tengo ya tiempo estudiando con usted y le traigo un saludo de mi nieto de 10 años que dice que fui muy afortunada por estar con usted el día de hoy. Emilio, ya está misión cumplida. Otra, que quiere él que junto con sus amiguitos empecemos a estudiar lo que usted nos ha enseñado y los 72 nombres sagrados de Dios, y también es misión cumplida. Le manda muchos saludos. Eso se llama la prueba del algodón. Usted hablaba, maestro, del Mashiach, que era la reencarnación de Rabbeinu Moshe. No alcanzo a entender si la traducción está equivocada, no alcanzo yo a comprender todavía esto, pero parte de la Torah dice así: no volveré a encontrar a otro siervo tan manso y humilde como mi siervo Moshe. ¿Es la transliteración del cuerpo o del alma? ¿Se refería Baruj Hu a la Nefesh o al Basar? Y si Mashiach es una estructura, porque así lo pude entender, una estructura entre todos, entonces parte de la Nefesh de Moshe está aquí en representación de Mashiach. Buena pregunta. Muy buena. Moshe no murió. La prueba es que aparece en la cueva de Rabbi Shimon Bar Yojai. Se hace llamar Rayame Emna, el pastor fiel, y le cuenta los secretos del cielo. Moshe Rabenu trascendió el tiempo y el espacio, y su alma puede operar la multilocación, estar en muchos sitios a la vez. Su conciencia también. Lo único que Moshe Rabenu en la Torah dice, que Akadosh Baruj Hu no le dejó entrar en la tierra prometida. Si conoces las escrituras, es así.
¿Por qué no entró en la tierra prometida? Porque juró a su pueblo que entraría con ellos. Él no entró. La tierra prometida no es una tierra física. Es una tierra en donde ya no hay demonios. Y él va a cumplir su promesa. Dijo a su pueblo, os saco de Egipto, os llevo a la tierra prometida. Luego tiene que volver a encarnarse para cumplir su juramento. Ha llegado el momento. Más. Aquí, maestro. Una pregunta más, porque me acaban de decir que hemos rentado el teatro para un cupo de horas y se nos ha agotado. Pero seguimos luego en la comida, los que queráis venir, y estoy a vuestra disposición. Y no es que no me quiera quedar con vosotros, yo me quedaría aquí día y noche. Gracias, maestro. Shalom aleichem. Bienvenido, maestro. Bienvenido aquí a México. Que el Creador Todopoderoso bendiga la obra que usted está llevando a cabo. Que vea la redención completa en todo Israel. Mi pregunta o mi comentario es el siguiente. En cuanto meditamos la Shin de cuatro palos, es primera vez yo, de hecho, que medito. Pero pude percibir lo que yo he entendido. Esa Shin representa al Mashiach, que la Shin va a traer la rectificación, como está comentado, y la bendición a todo el mundo. Y ese es el Mashiach. Y el Mashiach, como se ha escrito, está el Mashiach Ben Yosef y el Mashiach Ben David. El Mashiach Ben Yosef, como vemos en la parashá de Yosef, en actualidad, gentes de muchas naciones, que yo represento una de ellas, que no puedo yo decirle que soy judío, sin embargo, tiene 5 años que estoy buscando la verdad. Usted, que sabe más de hebreo, en el mundo como se conoce en el argot religioso mesiánico, que está mal dicho, para mencionar al Mashiach Ben Yosef, se conoce como Yahushua, Yahoshua, Yeshua. ¿Qué diferencia hay? Pienso que tienes un montón de confusión mental. La primera, Yeshu no tiene nada que ver con Yoshua. Yoshua fue el nombre que se le dio al capataz, brazo derecho de Moshe Rabenu, Yoshua Bin Nun. Y ese nombre no ha vuelto a aparecer. Yeshu es otra cosa que no tiene nada que ver con Yoshua. Son alteraciones de la lengua hebrea. Punto uno. Punto dos. El Mashiach Ben Yosef no es eso. Mashiach Ben Yosef es un tipo de conocimiento que trajo otra reencarnación de Moshe Rabenu en un momento en que no era el momento de la revelación del Mashiach, y que se encarnó en Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, llamado Ramjal, uno de los grandes profetas de este mundo, y que escribió los 70 tikunim, es decir, 70 reparaciones. 70 reparaciones que he estudiado durante un año entera. Y es ese conocimiento que se llama 70 tikunim, es decir, Mashiach ben Yosef. Esas 70 reparaciones es un conocimiento que, cuando lo tengáis en YouTube, lo estamos subiendo ahora, os va a encantar cómo el Ramjal ha reparado el mundo con esas 70 reparaciones. Tardé un año en estudiarlo. Eso es lo que se llama Mashiach Ben Yosef. Y ahora el Zohar, tal como lo estamos revelando, se llama Mashiach Ben David. Yosef representa el mundo cósmico y David representa el mundo físico. Ya hemos arreglado el mundo cósmico con las 70 reparaciones. Ahora estamos arreglando el mundo físico con la revelación de los secretos del Zohar. Y no me confundas Yoshua con Yeshu. Y otra cosa, lo que hay que traer a este mundo ahora mismo es lo que dice una frase de la Torah, en Mazal de Israel, estar por encima de la influencia astral. Hasta ahora
no hemos parado de ser víctimas de la influencia astral. Los conocimientos con los nombres de Dios que os estamos dando os ponen por encima de la influencia astral. Eso es Mashiach ben David. Pero como se hizo unos destrozos tremendos en el mundo cósmico, tuvimos que hacer las 70 reparaciones de Ramjal, y eso es un tipo de conocimiento totalmente diferente al que yo os estoy enseñando ahora. Pero si queréis, volveré en otra conferencia para enseñaros las 70 reparaciones. Bueno, lamento decir que tengo que apagar los micrófonos por necesidades de la renta del local. Gracias por vuestra presencia.